Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a ver si funciones lineales. Suponete que en una empresa el costo de fabricación, costo variable de fabricación de un bien es de 100 pesos. Se fabrica algo, cuesta en materia prima y demás 100 pesos. Ahora, el costo fijo, no importa lo que vos fabriques, el costo fijo es de 5.000. Bueno, si vos querés ver una función que represente el costo de fabricación de X cantidad de unidades, el costo de fabricación va a ser tu costo fijo, que es de 5.000, más 100 pesos por cada unidad que fabriques. Entonces, claro, si querés representar gráficamente esto a través de una tabla de valores, si querés lo podemos hacer, no me gusta, no soy muy amigo de las tablas de valores, pero lo podemos hacer. Fíjate qué pasa cuando X vale 0, no fabricaste nada. ¿Cuál es el costo? 100 por 0 te da 0, más 5.000, 5.000, ¿no? Eso le llamamos ordenada al origen, el valor de la función cuando x es 0. Bueno, suponete que fabricaste 10, 10 productos. 10 por 100 es 1.000 y 5.000 son 6.000. Bueno, suponete que fabricaste 20. 100 por 200 son 2.000, ¿no? Y 5.000, 7.000. Y esto, bueno, podés seguir así todo el día, ¿no? Poniendo acá 30, te va a dar 3.000 y 8.000, por ejemplo, 30, 8.000. Pero la realidad es que esto te va a dar una línea recta, que la podemos ver así, mirá. Perdona que te lo hago sin escala ni nada. Acá ponemos el costo en pesos y acá ponemos la cantidad de unidades fabricadas. Entonces, claro, acá tenés, ponele, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Llegué hasta el 9.000. Y acá tenés producto fabricado 10, 20, 30, 40, ¿no? Entonces, si no fabricaste nada, gastaste 5.000. Dijimos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Acá. ¿Ves? 5.000. ¿Eh? 5.000, no fabricaste nada. Hoy es domingo, no se fabrica nada. Igual se gasta 5.000. Bueno. Se fabrican 10, gastas 6.000. O sea que si fabricas 10, que estaríamos acá, gastas tu costo es de 6.000. Acá, ¿ves? Arriba del 5. Para 20, 7.000. Ahí está. Y ahí nos va quedando una línea recta que es la que representa la función lineal del costo, ¿eh? Bueno. Ahí tenés hecho por tabla de valores y la gráfica del costo de fabricación de un artículo. Bueno, ya te digo, su costo variable es de 100 pesos, o sea, cada unidad fabricarla cuesta 100 pesos, más un costo fijo, suponte en salario, qué sé yo, que es de 5.000 pesos. Bueno, vamos a ver si se fabrican 75 objetos, ¿no? 75 se fabrican y se venden 75 a un precio de 180 pesos. Bueno, vamos a ver cuál es la ganancia. Fíjate, el ingreso por la venta de los 75 productos es 180, que es el precio de venta por 75 productos. Bueno, vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da 180 por 75, te dije, ¿no? El ingreso es 13.500. Claro, como fabricamos 75 productos, el costo fue de 5.000 más 100 por 75. Bueno, vamos a ver cuánto es el costo. 5.000 más 100 por 75. Y esto me da 12.500. Si yo quiero ver la ganancia, lo que tengo que hacer es lo que ingresa, la ganancia, lo que ingresa menos lo que se invierte, ¿no? En lo que se invierte sería el costo. Bueno, son 13.500 es lo que ingresó por la venta y 12.500 lo que costó fabricarlo. Bueno, la resta entre 13.500 y 12.500 es de 1.000, ¿eh? Así que 1.000 es la ganancia obtenida
si fabricás y vendés 75 productos. Ahora, de los 75 productos, suponete que solamente vendiste 30, nada más que 30, ¿eh? De los 75 productos vendiste nada más que 30. Entonces, ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto dinero te va a ingresar? Si vendiste 30, 30 vendidos a 180 pesos cada uno, lo que te va a ingresar, ya te digo cuánto es, 30 por 180, te va a dar 5.400. Pero claro, el costo sigue siendo 12.500. Entonces ahí la ganancia va a ser lo que ingresó, 5.400, menos lo que gastaste en producirlo, que son 12.500, y ahí la ganancia te va a dar negativa, lo que llamamos pérdida. A 5.400 le resto 12.500, y esto me da una pérdida menos 7.100, ¿ves? Ahí tenemos una pérdida de 7.100 por no haber vendido todos los artículos que produjimos. Produjimos 75, pero vendimos nada más que, como te anoté por acá, vendimos nada más que 30, ¿eh? 30 vendimos, entonces tuvimos un ingreso de 180. Bueno, la cuestión, ¿cuánto? Acordate que el precio de venta es de 180. ¿Cuánto hay que producir y vender? ¿O cuánto hay que vender para que, para por lo menos obtener ganancia, ¿no? Bueno, claro, la pérdida, perdón, el ingreso, ¿qué dije? La pérdida, el ingreso es sencillamente 180 por la cantidad de artículos vendidos. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor de artículos que hay que vender para que la empresa tenga ganancia? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que el costo sea igual al ingreso, o sea, 5.000 más 100 por X, que es el costo, sea lo mismo que 180 por X. Esto se llama punto de equilibrio, ¿eh? Entonces nos queda 5.000 igual a 180 por X menos 100 por X. O sea que nos queda 5.000 igual a 80 por X, de hacer 180 menos 100. 5.000 dividido 80 te va a dar el valor de X. Bueno, ahí te muestro. 5.000 lo divido por 80. Y esto me da 62,50. Entre 62 y 63 artículos hay que vender, producir y vender para que haya, a partir de ahí, o sea, hay ganancia a partir del artículo 63, ¿no? Ganancia a partir de la venta diaria, sería, porque este ejemplo está hecho por día, de la venta diaria de 63 artículos. Bueno, voy a borrar este gráfico porque no está hecho a escala, pero te quiero mostrar cómo funciona este balance de funciones lineales, ¿eh? A ver, suponete que representamos el costo. Bueno, el costo dijimos que era una función lineal que arrancaba así y que acá tenía una ordenada al origen que era el costo fijo, 5.000, ¿no? Ya la habíamos dibujado. Y el precio también es una función lineal. Lo que pasa es que el ingreso, no el precio, el ingreso es una función lineal que arranca en cero. Si vos no vendés nada, no tenés ingreso. Pero crece con mayor rapidez que la otra. Porque la rapidez te la da esto, ¿ves? La pendiente de la recta que es 100 en este caso y la pendiente de la recta que es 180 en este caso. Por eso el ingreso crece con mayor rapidez que la ganancia. Bueno, este es el punto de equilibrio, ¿ves? Este es el que dio 62,50, cuando la ganancia y el ingreso fueron iguales. ¿Ves? Cuando la ganancia y el ingreso fueron iguales, la cantidad de productos era 62,50. Por eso te decía que a partir del producto 63, porque claro, no va a vender 62 y medio productos, ¿no? A partir de ahí tenés ganancia y los ingresos superan a los costos, ¿eh? Estos son los costos. El ingreso supera el costo y la resta entre el ingreso y el costo te da la ganancia. En cambio, de 62,5 para atrás, o sea, de 62 para atrás, porque 62,5 es un número matemático. Vos o vendés 62 productos o vendés 63. Ahí es donde tenés pérdida, ¿ves? Toda esta parte es la pérdida porque, bueno, porque el costo me quedó por arriba, ¿ves? Esta es la gráfica del costo, esta es la gráfica de los ingresos.
el costo más alto que los ingresos y tenés pérdida. O sea, acá tenemos pérdida, acá tenemos el equilibrio y acá tenemos ganancia, ¿eh? Bueno, ¿a partir de cuándo tenés ganancia? De la venta del artículo 63. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hacen llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.